Hola, un saludo a todos mis art lovers en el día de hoy en Pinta y Dibuja con Sean God. Hoy vamos a hablar de 5 errores que cometen los principiantes cuando empiezan a pintar. El primer de los errores o el primer error que cometen los principiantes, sobre todo si vienen de la acuarela, y es que no trabajan con suficiente pasta de pintura. Son pichirres. Le echan una mínima así, quieren pintar toda la superficie. Eso no funciona con el óleo. Con el óleo hay que colocar bastante pintura, suficiente. El óleo es una pasta, hay que cubrir la superficie del lienzo. No se puede con una mínima de pintura pintar todo el cuadro, no. O sea, tienen que utilizar suficiente pintura. De lo contrario, no es un cuadro al óleo, ¿ya? De lo contrario, no funciona, no se ve bien. Entonces tienen que recordar usar suficiente pintura. Nuestro segundo error que cometen los principiantes cuando empiezan a pintar con óleo es un poco parecido al anterior, que tratan de usar el poquitito de pintura y usar bastante trementina y bastante linaza para diluir la pintura y distribuirla sobre el lienzo. Eso tampoco funciona. ¿Por qué? Porque la trementina y la linaza es un elemento graso y que cuando se tiende a secar puede crear unos efectos amarillentos, puede crear que la pintura se vuelva un poco amarilla con el tiempo, y eso no funciona así. O sea, sí se puede trabajar capas diluidas del óleo, pero no tanta cantidad, es decir, no exageren por extender la pintura sobre el lienzo con la trementina. Generalmente el óleo se trabaja con pasta y se usa la trementina para diluir un poquito, o la linaza para diluir un poquito, unas gotitas nada más. No es que van a usar un recipiente grande de trementina con bastante linaza, le van a colocar una gotita o un poquitito de óleo así chiquitito para diluirlo, para extenderlo de esa manera. No, no estamos trabajando con acuarela, estamos trabajando con óleo, y el óleo es una técnica que amerita trabajar con suficiente empaste, y por lo tanto la trementina y la linaza hay que usarla con cuidado, con medida. Y además, cuando trabajan la técnica que trabajaba un pintor, creo que era Turner, él trabajaba mucho con linaza, sin embargo, él tenía que dejar secar los tiempos y las capas, y tampoco es que usaba grandes cantidades de linaza, sino que es un poquito, se crean transparencias, se deja secar y se vuelve a crear transparencias, ¿ya? Así se trabaja capa sobre capa, dejándolo secar y con poca cantidad, no exagerada cantidad de trementina, de linaza o cualquier otro diluyente que estén usando, como el aceite de nogal, que también he visto que lo utilizan para el óleo. El tercer error, o más que un error, yo diría algo así como que tratan de correr antes de aprender a caminar, ¿ya? Y es que tratan de hacer el dibujo o la pintura a la prima, es decir, tratan de colocar sombras y luces y todo de una sola vez en la obra, como si fueran unos expertos en la materia. No, eso lo pueden hacer ya las personas que tienen cierta práctica con el material, que ya conocen cómo reacciona el material, cómo se comporta el material del óleo, es que pueden empezar a trabajar a la prima y entonces pintar el cielo, pintar todo lo que es los árboles, si están haciendo un paisaje, todo lo que es la tierra, todo, darles las luces, las sombras, todo al mismo tiempo. Cuando ustedes son principiantes, yo no les recomiendo hacer eso. Hagan primero una mancha, es decir, coloquen primero un azul completo para el cielo, un marrón completo para lo que es la tierra, unos verdes completos, unas manchas completas para los árboles o para todo lo que es grama, y cubran bien, bien todos los espacios blancos. Y después que ya tienen eso cubierto, que esa capa está bien seca, que puede demorar de 2 días a una semana o 15 días, dependiendo también del clima donde estén. En un clima más cálido se seca más rápido la pintura, en un clima más húmedo y frío demora bastante en secar, y también de la capa de pintura que utilizan, o sea, del grueso de la pintura. Entonces, esperen a que seque la pintura, hagan primero su mancha, y encima de esa es que van a empezar, de esa mancha que ya tengan lista, van a empezar a colocar sus luces, sus sombras, sus texturas, y va a ser mucho más fácil para ustedes trabajar y van a evitar que se les vuelva el trabajo algo extraño, ¿correcto? El cuarto error que cometen los principiantes es no dejar que la pintura seque. Hay momentos en que
donde pintamos al óleo, donde ya no podemos seguir aplicando o trabajando la pintura en húmedo. No logramos nada repasando y repasando el pincel sobre el óleo y aplicando miles y miles de capas de pintura, porque hay veces que amerita que dejemos secar esa obra para después aplicar nuevo color encima ya seco. Esto es principalmente aplicable, por ejemplo, a las zonas donde hay altos brillos, donde hay que colocar blancos muy puros o ciertos detalles. Entonces, cuando ya empiezan a hacer detalles, es mejor dejar secar la pintura y cuando esté bien seco, entonces comenzamos a trabajar de nuevo con las partes o los toques finales que nos hagan falta. Y también eso nos permite ir viendo la obra, nos acercamos mientras se está secando, la vamos observando, agregando detalles. No tratar de hacer todo al mismo tiempo, a veces no es recomendable porque nos saturamos y ciertos detalles se van perdiendo, porque tenemos demasiado tiempo viendo la obra. Entonces como que nuestra mente se satura y ahí perdemos ciertos detalles. Entonces a veces hay que esperar que se seque la obra, dejarla allí guindada, irnos a almorzar, a comer, salir y al día siguiente volverla a observar o a la semana volverla a observar, ella nos mira, hacer un feedback con la obra y trabajamos. Y el quinto y nuestro último error que cometemos o que cometen los principiantes cuando están empezando a pintar en óleo es que trazan muy fuerte ese grafito, ese dibujo base que tienen en el lienzo, lo trazan tan fuerte que se quedan las marcas del grafito cuando pasan sobre el óleo encima, especialmente cuando es el blanco. Entonces, ¿qué pasa? Que ese grafito suelta y va ensuciando los colores claros, como el blanco, el beige, los va ensuciando. Entonces, cuando hagan su dibujo base, traten de no marcarlo mucho, hacerlo con unos tonos muy, muy claritos, sobre todo si van a trabajar una obra con colores muy claros. Entonces, ya terminamos con nuestro tutorial de hoy, con estos 5 consejos para principiantes. Yo aspiro y espero que lo apliquen, que les sea de utilidad y recuerden activar la campanita de notificación para que puedan recibir sus mensajes. Cuando haya nuevos videos, nos despedimos entonces para un próximo tutorial, otro jueves de pintura. Entonces, mis art lovers, cualquier cosa que necesiten de materiales, pueden visitar mi tienda en Amazon, donde pueden ver todos los materiales que puedan necesitar, perfectamente clasificados por técnica. Si igualmente prefieren comprarlos en una tienda cercana, igual les va a servir pasar por mi tienda porque allí van a poder conocer todos los materiales que pueden necesitar y además que allí tienen las recomendaciones de los mismos compradores y las características de cada uno de ellos y pues se le va a hacer mucho más fácil saber qué preguntar y qué decir al vendedor de la tienda cuando la visite. Muchísimas gracias, hasta luego. Chuleta. No, está bien, yo lo corto. El primer error. No, ya.